Bienvenidos a Nuestros Héroes, el programa institucional del Ministerio de Defensa Nacional que cada 8 días llega hasta sus hogares con las historias de hombres y mujeres que trabajan por su seguridad. El Ministerio de Defensa continúa fortaleciendo su política de apoyo a las comunidades más vulnerables y a las que difícilmente llega la oferta estatal. Los invito a ver este especial de la Armada Nacional y el importante trabajo que viene realizando con las comunidades indígenas del Amazonas. Una vez más, las comunidades indígenas yaguas, cocamas y ticunas que habitan en las riberas del río Amazonas fueron beneficiadas por la Armada Nacional a través de una jornada de apoyo al desarrollo con servicios de salud, recreación y ayuda humanitaria. En esta jornada participaron, además de la Fuerza Aérea, la Gobernación del Amazonas, Bienestar Familiar, las Fundaciones Fuerza Colombia, Casa de Arte y la Fundación Prasco, entre otras. La Armada Nacional, pues con su Dirección de Acción Integral, hacemos todo lo que es la parte de coordinación con nuestros buques, lanchas, helicópteros, asimismo con la Fuerza Aérea, las capacidades, aprovechando las capacidades que tiene la Fuerza Aérea con sus aviones de alta capacidad, con el fin de transportar todo tipo de donaciones, ayudas y pues personal de especialistas, con el fin de traerle a estas poblaciones donde estamos haciendo el día de hoy estos beneficios y mejorar la calidad de vida. Todo viene desde un entrenamiento que se realiza a nivel regional, ya que estas unidades militares que tiene la Armada Nacional en estos sectores realizan un estudio de área donde analizan, ven, viven todos los días las necesidades de la población y lo envían a nuestra Dirección de Acción Integral, la cual es encargada de verificar y asimismo apoyar a estas unidades con la coordinación de estas ayudas. Lo que estamos tratando es de maximizar esfuerzos. Institucionalmente, la Armada nos ha permitido, vía instituciones no gubernamentales, traer profesionales a la región en el tema de salud. Nosotros, logísticamente, por medio de la Secretaría, los apoyamos en todo lo que significa infraestructura y lo que significa elementos básicos para que estos profesionales puedan permanecer aquí 3 días atendiendo con especialistas a la comunidad indígena, en este caso de Santa Sofía, Loma Linda y otras comunidades anexas. Aquí tenemos una alta incidencia de enfermedades tropicales, como son dengue, malaria, zika, chikungunya, que son tratadas de conformidad con los protocolos que se tiene por el Ministerio de Salud y Protección Social. Pero adicionalmente tenemos una incidencia última que se viene incrementando, es con los efectos de la drogadicción, violencia intrafamiliar y suicidio. Desde muy temprano, el aeropuerto militar Catam fue el centro de recepción de más de 2 toneladas de ayuda humanitaria que incluyó medicamentos, mercados, regalos para los niños y equipos médicos para atención y diagnóstico. A la Jornada de Apoyo al Desarrollo, liderada por la Armada Nacional y con apoyo del Grupo Aéreo del Amazonas, perteneciente a la Fuerza Aérea, con sede en Leticia, asistieron médicos generales, ginecólogos, pediatras, trabajadores sociales, psicólogos y psiquiatras. ¿Cómo les ha ido con los pacientes? Muy bien, con muy buena acogida de parte de ellos, felices aquí trabajando. ¿A cuántos han atendido? Hasta el momento llevamos 50, entre 50 y 60, no sé muy bien. ¿Todos se han ido con gafas? La gran mayoría con anteojos, la gran mayoría, sí. Todos. ¿Cómo le pareció la atención? Bien. ¿Le dieron gafas?
Apenas. Estamos haciendo consulta al adulto, consulta general. Estamos valorando a los pacientes desde los 18 hasta los 85 años que vengan a presentarnos. En caso es una paciente, consulta por una molestia muscular generalizada, más que todo característico por los trabajos que ellos hacen. Y también acompañado un problema pulmonar, por lo que ellos cocinan con leña durante toda la vida, pues es una enfermedad pulmonar obstructiva. Viene principalmente por eso, porque lo valoramos, ya la examinamos, le hicimos el examen físico y ahora vamos a darle la orden médica para que reclame el medicamento y pues se le dan las indicaciones de cómo usarlo. La señora tiene un antecedente de hipercolesterolemia, estábamos hablando de que antes sufría del colesterol, entonces le estamos dando manejo para que maneje su colesterol que tenía previamente ya alto. Ella dice que hace 8 días más o menos tuvo un traumatismo con un objeto contundente, entonces que a veces tenía dolor en el tórax, que fue donde el trauma, entonces estamos dando analgésico y estamos dándole una crema para la piel porque a veces ella sufre de muchos hongos acá relacionados a veces con el agua o la manipulación pues de todos los elementos que hay acá, entonces se le dan cremas tópicas para que ella utilice en el momento que tenga infección en las zonas que las tenga. Ella es una paciente de 48 años que nos ingresa a las 8 de la mañana. Llega pues en un shock hipovolémico, pues una gastroenteritis que trae de más o menos de 15 días de evolución asociado pues a una infección aparentemente de vías urinarias. Sin embargo, pues acá no tenemos nada de soporte paraclínico, entonces pues lo hacemos clínicamente. Entonces el manejo que hicimos con ella pues lo básico, reponerle toda la parte de volemia, a iniciarle pues antibiótico en las primeras horas. Y ya pues ahorita, gracias a Dios, ya la recuperamos. En este momento pues nos encontramos haciendo un apoyo a la Armada Nacional en la comunidad Santa Sofía. Pues es un apoyo, una jornada médica, también con recreación, pues atendiendo pacientes como la señora Lidia, que es una paciente pues con una patología en la piel. Son como las patologías más frecuentes, patologías en la piel, enfermedades gastrointestinales, pues son como más que todas las cosas más frecuentes acá. Hacemos parte de un equipo móvil de protección integral, se llama EMPI, conformado por una trabajadora social, psicólogo y antropólogo. Y hoy estamos acompañando y apoyando la jornada que realiza la Armada Nacional, con la entrega de las bienestarinas a todo menor de edad, niños recién nacidos, mujeres, madres gestantes y niños hasta 6, 7 añitos de edad, menores de edad. ¿Cuántos has atendido? En total llevamos 48, si no estoy mal. ¿Y a todos se necesitan o requieren una fórmula? La mayoría, los que la requieren, se las damos de una vez, los que no, les damos la fórmula para que la logren conseguir y ya cuando vemos patologías que requieren más atención, las remitimos para que les den apoyo en sus EPS o con la ayuda de la gobernación. ¿De dónde salen estas gafas? ¿Tienen algún costo para el paciente? Para el paciente no tienen ningún costo, en sí es una donación de las organizaciones que vienen de apoyo, del ejército, de la armada, es algo que ellos traen ya desde tiempo atrás. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con Nuestros Héroes, el programa institucional del Ministerio de Defensa Nacional. Continuamos con Nuestros Héroes, el programa institucional del Ministerio de Defensa Nacional y el extraordinario trabajo en pro de las comunidades indígenas del Amazonas. Los profesionales que trabajaron en esta jornada se adaptaron fácilmente a las difíciles condiciones de clima y hospedaje, únicamente por la satisfacción que produce en sus vidas servir a los demás sin recibir nada a cambio. Realmente nuestra carrera es básicamente altruista, esta carrera es básicamente ayudar a la población
y creo que jornadas como estas nos ayuda a llegar a la población que normalmente no veríamos en Bogotá y pues es brindar nuestros servicios al país. ¿Cada cuánto hacen una jornada de estas o cada cuánto usted participa dando su tiempo por ayudar a las poblaciones que lo necesitan? Pues trato lo más frecuente que pueda. En este semestre pues he participado en 2 jornadas, en total he participado en 6 jornadas y pues han sido bastante gratificantes pues para ayudar a la población que pues lo necesita y lo requiere. Hemos realizado un trabajo muy bonito de una forma articulada con las fuerzas militares, por lo cual estoy muy agradecida con estos héroes de la patria que siempre nos están prestando un servicio social para el beneficio de toda la comunidad amazonense. Nosotros como Maloca trabajamos con la población de adultos mayores, jóvenes, niños, mujeres, mujeres en condición de discapacidad, mujeres cabeza de hogar y con toda la población en general. Es algo muy enriquecedor poder asistir o poder estar con ese tipo de comunidades que son tan alejadas de todas estas posibilidades de tener acceso médico o recreación. Entonces pues es muy grato poder participar de estas actividades. Para mí es un honor muy grande pertenecer ante todo a la Armada Nacional y pues aún más a la Dirección de Acción Integral, ya que en esta dirección pues tengo la oportunidad y de ayudar a la población civil con el fin de mejorar su calidad de vida. Para mí desde mucho antes pues de pertenecer a la Armada Nacional, quise poder brindarle un apoyo a la población civil y ahora pues que lo puedo hacer, para mí es un honor. Buenos días, comunidad Santa Sofía, comunidad Nuevo Jardín, Progreso, Maloca, Loma Linda, la Policía Nacional, la Armada, el gobernador, secretario de Salud Departamental, los médicos que vinieron de Bogotá y los que son de aquí del Departamento del Amazonas, el señor EPS indígena que está acá presente. Dale gracias a ustedes por esta actividad que ustedes nos traen a la comunidad, al resguardo, porque esto es para el resguardo. Cerca de 36 médicos y profesionales de diversas áreas atendieron durante 3 días a mujeres, niños y ancianos de varios resguardos indígenas que se concentraron en la comunidad de Santa Sofía. Muchísimas gracias por el apoyo que nos brindan y por estar velando por la seguridad del país y por todos los ciudadanos. Y gracias por tener en cuenta a los indígenas, que nosotros estamos en una parte rural donde la salud, la parte médica es un poco complicada, ya que son pocas las ayudas que se dan en ese sector por la lejanía y por muchos otros factores. Que muchísimas gracias, que sigan cumpliendo con su deber y ayudando a la patria. Me pareció bien porque es primera vez que vienen a hacer una jornada así, entonces pues veo que sí, que se está atendiendo la gente, porque a veces no podemos ir al pueblo, porque a veces no tenemos plata para pagar el pasaje, y a veces vamos al pueblo y uno va a pedir una cita y le dicen no, venga mañana, venga a pasar, entonces a nosotros nos dificulta eso, entonces viendo que vienen acá pues uno aprovecha. Con estas acciones de bienestar para los grupos étnicos, la Armada Nacional continúa demostrando el compromiso con el bienestar de los colombianos, no importa los esfuerzos que tenga que hacer y lo apartado de la región, para aportar al desarrollo de las comunidades y la consolidación de la seguridad. Vamos a un corte y ya regresamos con nuestros héroes, el programa institucional del Ministerio de Defensa Nacional. El periodista Fernando Barrero Chávez está con el cabo primero César Albeiro Zapata de la Dirección de Acción Integral de la Armada Nacional.
Sí, Mónica, y estamos ahora en los estudios de nuestros héroes aquí en RTBC con el cabo primero de Infantería de Marina, César Albeiro Zapata. Él es el jefe de la sección de cultivos ilícitos de Acción Integral de la Armada Nacional. Cabo, bienvenido a nuestros héroes. Gracias, Fernando. Muchas gracias por invitarme al programa. Acabamos de ver una secuencia muy linda, muy hermosa de todo lo que fue el trabajo en el Amazonas de la Acción Integral de la Armada Nacional. Y la verdad que es un trabajo muy meritorio, muy sacrificado, muy entregado a las comunidades indígenas, muy entregado a la población civil. ¿Cómo escogen esta zona y cómo buscan las ayudas para llevar al Amazonas, por ejemplo? Básicamente lo que buscamos cuando determinamos un lugar para la jornada es que ese lugar nos proporcione las comunidades mínimas para desarrollar la actividad como tal. Cuando te digo comunidades mínimas, me refiero a que por lo menos tenga energía para conectar las plantas de odontología o el ecógrafo o los equipos que se lleven, que haya un sitio en el que nuestro personal médico pues pueda descansar cómodamente después de su arduo trabajo en el día. Y sobre todo buscamos es que en esa comunidad sea un polo de desarrollo en el que puedan acceder también las comunidades que están adyacentes. En este caso particular de Santa Sofía, se escogió porque Santa Sofía es como la cabecera del resguardo indígena. Alrededor están las comunidades de Arara, de Nuevo Jardín, de Maloca y la de Santa Sofía. Entonces, es por eso, es como bajo estas dos premisas que se escoge el sitio. Sin embargo, allí, por lo que vimos en el programa, con el agua a las rodillas, picados por los zancudos, durmiendo en hamacas, un trabajo formidable y una entrega con toda la vocación y con todo el ánimo de servicio a la comunidad. Sí, claro que sí, Fernando, y realmente que resalto no solamente el trabajo de mis compañeros en lo regional, sino el trabajo de todas aquellas entidades que se ponen la camiseta y se van con nosotros para allá, porque son entidades, tanto tu equipo de trabajo como las fundaciones que nos apoyan en este caso, el personal que hace parte de las delegaciones de la gobernación y la alcaldía y otras entidades, Fuerza Aérea, Policía, Ejército, porque se van a un sitio como este y se desconectan de su familia, de su vida social y de todo. Esta es una comunidad que no teníamos señal de comunicación, no teníamos celular y las condiciones eran un poco adversas, como mucho dices tú, antes. El mosquito, el barro, no, la lluvia, el sol. Entonces, pero con todo y eso nos movía la vocación a ayudarle a esa gente que tanto lo necesitaba. Cabo, y la parte logística para llevar no solamente salud, sino abogados, ingenieros, ¿cómo es esa parte logística de ir integrando las diferentes profesiones y disciplinas que van a llevar a las jornadas de apoyo al desarrollo? A nivel de la Armada, es un trabajo en equipo que hacemos desde aquí, el nivel central en Bogotá, que está la dirección de todo el proceso, como en la parte regional nuestros homólogos y los comandantes de las unidades. La Marina está conformada aquí en Colombia por fuerzas navales, son cuatro en los cuatro puntos cardinales del país, y en su nivel siguen batallones, brigadas, comandos de guardacostas, estaciones, y esos, desde la más mínima unidad o la unidad operativa mayor, ellos también hacen un trabajo en lo regional, como es coordinar la parte logística con las entidades locales. Alimentación, la hidratación del personal, dónde van a dormir, los permisos para el sitio en el que vamos a ocupar. En el caso de si es comunidad indígena, hay un proceso de consulta previa y de autorizaciones por parte de las autoridades indígenas. Y nosotros aquí desde el nivel de Bogotá lo que hacemos básicamente es golpear todas las puertas de las entidades y las ayudas a las que ellos no puedan tener acceso en su gestión, como son los equipos, el equipo médico y especialista, los abogados, la gente que algunas ocasiones nos acompaña de ministerios, el avión, el mismo avión, recoger a ese personal aquí en Bogotá, llevarlo al aeropuerto, coordinar con ellos, estar pendiente de ellos también allá en jornadas porque los acompañamos todo el tiempo desde que nos vamos hasta cuando regresamos. Entonces es básicamente es un trabajo articulado entre lo regional y aquí el nivel central de Bogotá. ¿Cuántas jornadas de apoyo al desarrollo tienen este año previstas en la Armada? Previstas hay 119. Uh-huh. ¿Como las de Sofía todas? Sí, señor. Pues acomodadas a cada una de la región a donde lleguen. Sí, señor. Uh-huh. En total son 119. ¿Y qué mueve un militar como usted esa vocación de servicio, de entrega, de ayudarle a la comunidad? ¿Qué lo mueve? ¿Qué lo motiva? ¿Por qué está en la Armada? Bueno, la Armada, las fuerzas militares siempre fueron mi anhelo desde pequeño. Lo veía como algo inalcanzable,
pero después de que presté mi servicio militar en la Armada Nacional en el año 2005, me di cuenta que era un estilo de vida. Más que una profesión, es un estilo de vida y mucho más una vocación de servicio. Entonces, como lo decía usted, nos mueve precisamente eso. Creo que todo militar y policía aquí en Colombia nos mueve más la vocación que cualquier otro factor. En medio de todo, portar ese uniforme es una bendición, digo yo, sobre todo a la hora de poder utilizar esas capacidades que tenemos como fuerzas militares al servicio de la gente y de los más necesitados. Todas nuestras capacidades son del pueblo colombiano, son de ellos. Nosotros las administramos, pero esos son de ellos. Entonces, es por eso que debemos corresponder. Si las necesitan, las tienen al servicio. Entonces, nos mueve eso, la vocación y el saber que con lo que tenemos podemos ayudar al que lo necesita. Uh-huh. Jornadas como Sofía, por lo difícil del acceso, están involucradas dentro de las ciento y tantas que me menciona que van a hacer, pero ¿qué otras regiones son tan difíciles como Santa Sofía? Tenemos, por ejemplo, la región de la frontera colombo-peruana. Ajá. En esa frontera usted solamente llega o a Leticia o llega a Puerto Leguízamo, que son los dos aeropuertos que hay, o La Chorrera, pero ya no está por el río Putumayo. Entonces, el acceso geográficamente a esas comunidades es casi que imposible. Inclusive la salida de esas comunidades hacia afuera, de las personas que habitan allá, es casi que imposible también. Entonces, tanto esa frontera como la frontera con Ecuador, tenemos, por ejemplo, el acceso a las comunidades del Pacífico, en el río San Juan, todos nuestros pueblos indígenas, Huaunán, en Vera. En el Caribe también hay mucha complicación para llegar a esas comunidades, las comunidades que están por el Golfo de Urabá. Casi que todas nuestras jornadas están planeadas para zonas de muy difícil acceso, claro, y donde esas comunidades nunca tienen acceso a estos servicios que les llevamos. Pero es la presencia del Estado, lo que están haciendo las fuerzas militares y la Policía Nacional es llegar con todas las agencias del Estado a hacer el trabajo del posconflicto, el trabajo del posacuerdo, que de pronto es más difícil que hacer la misma guerra, ¿no es cierto? Totalmente, Fernando. Yo creo, y quiero hacer mi comentario referente a algunas críticas que hay con este tipo de actividades en las que se refieren que son netamente asistencialistas y que no generan nada. Pues yo le digo que sí generan mucho. Y en estas jornadas nos hemos dado cuenta, y tu equipo de trabajo lo puede evidenciar, que se han salvado vidas. Se han salvado vidas. Hay una mujer que nos llegó en Barranca Bermeja con su embarazo, que pensó que era normal, fue a pasar por la citópata que nos acompañó, la cual hace los procedimientos de citología y gineco, y se dio cuenta que su embarazo era de alto riesgo. O sea, donde ella hubiera seguido que estaba bien y que estaba normal, lo más posiblemente un 90% de probabilidades había perdido su bebé. Inmediatamente, al tener ese diagnóstico de la citópata, nuestras unidades de la Armada Nacional la trasladaron hasta Barranca Bermeja, porque estábamos en un corregimiento, y la pudieron estabilizar y pudo entrar en un procedimiento en el que le pudieran ayudar a salvar la vida de su bebé. Entonces, sí son muy importantes y ayudan significativamente a mejorar la calidad de vida de nuestros colombianos. No, sin duda que no son asistencialistas, sin duda que son de una, como lo dice el nombre, acción integral. Pues Cabo Primero César Albeiro Zapata, muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias en nombre de los colombianos por lo que hace usted y detrás de usted las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Muchas gracias a usted, Fernando. Un saludo para todo el pueblo colombiano que cree en nosotros, y allá llegaremos con nuestras capacidades para mitigar las vulnerabilidades que tenga cada uno en su comunidad. Y a ustedes también, señores televidentes, muchas gracias por su atención y hasta nuestra próxima emisión de Nuestros Héroes, el programa institucional del Ministerio de Defensa Nacional. Esto ha sido todo por hoy en Nuestros Héroes, pero nos encontramos dentro de 8 días con un nuevo especial. Los invito a que nos escriban a nuestro correo electrónico nuestrosheroestv@gmail.com o a que nos sigan en nuestro Twitter @mindefensa.